En el frontón al oeste de San Sebastián hay gran expectación. Se juega el partido final del campeonato de Liga de Balonmano entre el Atlético de Madrid, camiseta a rayas, y el Salleco de San Sebastián. Desde el comienzo se impone el buen juego de los rojiblancos que marcan los dos primeros goles. Esto desconcierta a los donostiarras, a pesar de lo cual no pierden el brío en ningún momento y consiguen reaccionar. Una buena parada del meta del Salleco y un buen gol del Atlético. Los atléticos persisten en su constante presión y buscan detrás del círculo reglamentario la mejor disposición para el tiro. ¡Fuera! Los madrileños, que van siempre por delante en el marcador, llevan solo 2 puntos a sus rivales en el campeonato de Liga Nacional. De aquí ha de salir el campeón de España. El cartelón logra aupar al Salleco, que se apunta a un nuevo tanto. Pero el partido termina con la clara diferencia de 17 a 9, favorable al Atlético de Madrid, que recibe los trofeos de campeón de España 1965 y las enhorabuenas deportivas de sus rivales.